Yo crecí con los más grandes, sí. Cuando yo era joven, sí. Asturiano soy, sí. Y hablo así, en latín. Pero un poco más afinadín. Con cocina así. Como si fuera todo terminado en. Y en picnic, cocina. Ay, qué cocina más guapina tengo yo, dijín. Qué cocina de guajín. Ay, qué cocina tengo yo más guapa de niñín. Que lo recojo y tiene el comedor. Para traerlo aquí a que lo pase mejor. Sí, y ahora vamos a hablar de mucho, mucho. Juan Solo. Sí, el chojín. ¿Y quién más? Pues Frante. ¿Y qué más? Pues Darcy's Clay. Ahí estaba Ney dando caña cuando yo era joven. Y a mí me molaba mucho, ¿sabes? Escuchaba mucho, muchacho, todos los días. Lo escuchaba yo mucho, El disco hecho simple para mí era un book. Un libro abierto para aprender las leyes de la calle en las que estaba él y yo también. ¿Entendéis? Mi generación X fue güey. Yo estuve allí y acabé mal. Acabé fuera de ley. Ya lo sabéis. No acabé bien. Pero aquí estoy, escribiendo lo que tengo que saber. Que hay que tirar para adelante con lo que tengas, con puedas, con quien puedas. Vamos, chicos, ya sigo escuchando mucho, Juan Solo, todos. Lo sigo escuchando todos. Sat, tío, tú eres el lyricista del tejado que nunca vi en directo, nunca fui. Porque me quedas muy lejos, joder, Sevilla, sí, City, Dr. King, que tiene la misma edad que yo, nació el mismo día, mes y año, sí. El 11 de diciembre, el 13, no lo sé muy bien. De 1978, lo sabes, sí. Yo fui el 11 o el 13, no lo sé. Para que veas, no sé ni cuándo nací, pero fijo que cuando tú. Porque esto es así. Las coincidencias nunca son porque sí. Las coincidencias son porque algo hay ahí.